a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Hemos ido solo por caminos correctos. Hemos ido solo ahí sin desviarme del camino, solo camino hacia la eternidad del Señor, ese camino de paz, de amor, no del tumulto. Bueno, algunas veces nos hemos desviado, pero es lo normal, somos humanos. Y por eso el Señor nos pone esta palabra maravillosa que nos va ayudando a que estos piececitos vayan siempre por el buen camino. Y veamos qué ejercicio nos toca hoy día, ya casi, casi terminando. Y la palabra primero, la palabra en Primera Timoteo, Primera Timoteo 8. Ora en cualquier lugar, alzando las manos, limpias de ira y divisiones. Palabra de Dios. Ora en cualquier lugar, hermano querido, en cualquier lugar, alzando tu manito, con que solo cierres tu ojito y hagas así, ya estás orando tu mente. Pero dice, dice, limpias de ira y divisiones, esa rabia, esas faltas de perdón que tenemos en el alma y que nos han enseñado que no, que la gente que no piensa como nosotros, chao, no, nada de que considerar. Haz lo que tú quieras, no te has preocupado de los otros. Si esto te gusta, hazlo, tómalo. Y así estamos viviendo. Y si no lo puedo hacer, me lleno de rabia. Hermano querido, el verdadero amor, la verdadera libertad es pensar en el otro. ¿Qué quiere el otro? ¿Qué desea el otro? ¿Qué le puedo ayudar yo? Y el otro va a pensar lo mismo de mí. Va a ser un mundo de armonía en el Señor. Pero no, yo me voy por aquí, no, y te vienes por acá, y no, y si no te vienes conmigo, chao, no, y no te veo más. ¿Cuántas familias, incluso grupos divididos porque no somos capaces de respetar lo que piensa el otro? Y aquí el Señor nos dice que oremos en cualquier lugar, cuando veamos esas divisiones, veamos esas cosas, Señor, Señor, esa oración de intercesión. Y veamos, hoy día nos tocan las manitos, ayer eran los pies, hoy día son las manos. Únelas diariamente para una oración especial. Únelas, hermano, diariamente, muchas veces al día, en una oración especial. Una llamada a teléfono, ¿cuántas veces, hermanitos, oren por esto, oren por el otro? Y tú dejas de hacer lo que estás haciendo un segundo, Señor. Aquí está, tú sabes, te lo entrego. Y punto. Ese segundo de oración. En vez de ese segundo, ¡ay, qué rabia, qué espanto! ¿Por qué yo estaba haciendo esto? Me quitan. Te fijas. Unirlas. Que las quiero unir así, paraditas. Las quiero entrelazadas. Las quiero hacer una con la otra. Abrazaditas, como tú quieras, hermano querido. Únelas. Y a lo mejor sin decir nada, la unes y miras al cielo y el Señor sabe lo que está en tu corazón. Pero únelas para orar, no para destruir esas manos. No esas manos para castigar, para armar bombas, no para empuñar un arma, sino que unidas para orar. Un día más para adorarte, un día más para aprender a amar, un día más para adorarte, un día
un día más para adorarte, un día más para aprender a amar. Un día más.